El vuelco judicial que llevan reclamando estas familias ha tardado 8 años, pero hoy ha llegado y de la mano de la misma juez, que archivó la investigación 2 veces sin buscar más responsables que el conductor del metro, muerto en el accidente. Las primeras imputaciones son de 3 exdirectivos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Francisco Orts, Francisco García y Vicente Contreras. Los trabajadores de FGV, que participaron en el año 99 en el trazado de la línea 1, será procedente citarlos a objeto de que sean oídos en declaración como imputados. La noticia que lo puede cambiar todo ha llegado hasta las Cortes Valencianas. Esto nos produce una tremenda alegría porque por fin la verdad se está abriendo paso en sede judicial. Es decir, cuando uno está en un proceso y hay decisiones que gustan o no gustan, hay unos instrumentos dentro del proceso. Y desde luego tenemos que ser muy respetuosos con los tiempos de la justicia, sí que pedir celeridad en la medida de lo posible y respetuosos con la actuación. Todo empezó a tener otro sentido a partir de aquí. Un programa sobre el accidente de metro que hubo en Valencia en el año 2006. Y como durante el programa ha habido gente que ha hablado de usted, y la verdad es que han dicho cosas que yo creo que a usted no le gustarán, me gustaría trasladárselas para que usted se pueda defender. No, no hace falta. ¿Por qué no se quiere defender? No, porque yo lo que tengo que hacer lo hago. Yo también quiero que usted nos responda a nosotros. ¿Por qué no nos responde? A usted ya le he dicho lo que tenía que decir. Usted no quiere respondernos a nosotros. Después de los nuevos datos, la Fiscalía pedía reabrir la investigación. Esa petición se convirtió en orden de la Audiencia de Valencia en el mes de enero. Hoy, con la imputación de los responsables de las balizas de la línea 1 del metro de Valencia, la Asociación de Víctimas encuentra respuesta a una exigencia más que lógica. Ha llegado tarde, pero celebramos que haya llegado. Creemos también que son unas imputaciones insuficientes, pero creemos que estas imputaciones sean muy necesarias. Que se investigue hasta el final un accidente que mató a 43 personas y dejó heridas a 47.